Venimos ahorita a comer a un restaurante que se llama Fast Kitchen. Yo lo veía en la tele, ¿no? Y me encantaba ese chef Gordon Ramsay. Pues estamos aquí, ahorita vamos a ordenar a ver qué tal está. Espero que esté bueno, yo tengo fe porque la verdad me encanta ese señor, ¿no? Pero bueno, acá hay appetizers. Ahorita mando foto más o menos como de lo que... Y de los precios también voy a poner así como cuánto está medida. Voy a ver qué voy a pedir y ahorita checamos. Altos porque es un restaurante premium, ¿verdad? Pero más o menos de $20, $19, unas pizza salas, por ejemplo, están las entradas, steak de $125, pero pues ya veremos cómo está ahorita que traigan la comida. Buenísimas. A mí no me gusta la carne molida y no me gusta el jitomate. Y esto no sabe a prego. Bien. Thank you. Ok, pues les voy a contar la pequeña historia. Mi esposo y yo apenas cumplimos años de esposo y fue nuestro aniversario y todo el show, y él sabe que a mí me gusta mucho pues Gordon Ramsay por el programa. Yo veía el programa de Hell's Kitchen y me encantaba, ¿no? Y ahí yo traumatizada y todo el rollo, y me dijo, oye, ¿cómo ves? Vamos. Le dije, ah, claro. Y digo, ¿yo no tendrás que hacer una reservación primero? No, todo lo deja para el final, ¿no? Hombres. Y yo, bueno, pues ya ahorita que íbamos saliendo del hotel, checó y todo lleno, hasta el gorro, hasta las 9 de la noche, pues ya no, o sea, ya no estábamos muriendo de hambre. Y digo, ¿y sabes qué? Vamos, aunque sea para que yo tome una foto o me compre algún souvenir de este señor, ¿no? Pues aprovechando que estamos aquí en Las Vegas. Y ya que estamos aquí adentro, le digo, ay, hay que preguntar a ver si de pura casualidad tienen un espacio donde sea en la barra. Pues ya total que nos fuimos a preguntarle a la señorita y nos dijo, sí tengo espacio. Y yo así de, ah, qué bueno, señal de Dios, ¿no? Y y pues ya nos dejaron pasar y está súper padre, ¿no? O sea, se me hace como que fue un golpe de suerte. La verdad que nos dieran el espacio así sin hacer reservación ni nada. Voy a probar la sopa, a ver qué tal está. Una sopa de calabaza, le pusieron un poquito de pimienta. Es deliciosa. Quiero un pan. Voy a probar el filete miñón. Yo lo pedí súper bien cocido. Estos no deben de estar bien cocidos. Se supone que se debe comer término medio, pero yo soy muy loca. Al principio parece como que es muy sencillo, pero empiezas a seguir comiendo.
delicioso. A mí me encantó. Es lo que esperaba. Bye.